Ya estamos en el segundo bloque y volvemos a reiterar, celebramos este tiempo de Por la Vida y sin más, entonces, sin perder esos minutos de oro, vamos a empezar a dialogar, Haroldo, ¿te parece?, con nuestra invitada hoy, la doctora Silvana Vázquez, endocrinóloga del Sanatorio Adventista del Plata. Muy bien, por supuesto, vamos a aprovechar el tiempo, como bien decís, y vamos a empezar preguntándote, Silvana, ¿qué es la diabetes, como muchos suelen decir, diabetes mellitus? Porque suena medio raro ese nombre. ¿Qué es esto? ¿Podés explicarnos un poquito? Pero muy bien. Bueno, diabetes en realidad muy no bien. Es diabetes. Diabetes es una palabra que significa sifón. El sifón, el que echa agua a presión porque libera mucha agua en un solo instante. Entonces, quienes observaron inicialmente a un grupo de pacientes que orinaban demasiado, le pusieron ese nombre. Y como hay otra condición que también es diabetes, es decir, que cursa con exceso de orinar, la separaron a aquella que su orina tenía sabor dulce y la que no tenía sabor dulce. Entonces, la diabetes mellitus, que es la diabetes de la cual vamos a hablar hoy, es aquella precisamente que la orina tiene sabor dulce como la miel. Y la diabetes insípida, que la orina no tiene sabor. Ajá. Esa es la etimología de la palabra, ¿sí? Mm-hmm. Luego tenemos ya lo que es la definición de la enfermedad. Ajá. Yo voy a pedirle al director que nos muestre la primera imagen. Esta definición la pude copiar de la página de la Organización Mundial de la Salud dirigida a los pacientes, ¿sí? Es decir, no tiene terminología médica. Entonces, define como la diabetes una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas, que es un órgano que tenemos ubicado en el abdomen y tiene una doble función este órgano. Por un lado, actuar en lo que es la parte digestiva con los jugos digestivos y luego tiene el componente endocrino, que es la formación de algunas hormonas, entre ellas la insulina. Quiero recalcar qué es una hormona para que las personas que nos están escuchando puedan entender mejor. Una hormona es una sustancia que es formada y liberada en un determinado órgano, no necesariamente una glándula endocrina, sino por ejemplo el hígado, los riñones también forman este tipo de sustancias y estas hormonas son transportadas por el torrente sanguíneo para actuar en otro tejido. Y en ese tejido van a dar un determinado efecto biológico. Las hormonas regulan lo que es el crecimiento, el desarrollo, lo que llamamos metabolismo intermedio. La regulación de la diabetes en los alimentos tiene que ver precisamente cómo se procesa la energía y cómo el organismo la utiliza, y eso es metabolismo intermedio. Y finalmente todo lo que es la regulación de la parte de los líquidos. Eso hacen las hormonas. Entonces, la insulina, que es esta hormona relacionada a la diabetes, la forma el órgano páncreas endocrino. Esta hormona tiene la capacidad de actuar en determinados tejidos, se une a estas células, especialmente el tejido muscular y el tejido graso, para permitir, como si fuera una llave que abre la cerradura de una puerta, para permitir que esa célula pueda abrir el paso a la glucosa que está en el torrente sanguíneo y que es el principal combustible de estos tejidos. De modo que cuando nos falta insulina, sea porque el órgano páncreas ya no la forma más o porque no la puede utilizar de manera eficiente el organismo, ese nivel de azúcar que tiene un determinado rango, que luego vamos a ver cuál es, permanece de manera exagerada en el torrente sanguíneo. Y ese nivel alto de azúcar, llamado glucemia, hiperglucemia, es el que luego va a afectar distintos órganos y la persistencia en el tiempo de los valores altos de azúcar puede favorecer a determinados problemas, ¿sí? Esos órganos que pueden lesionarse son todos los órganos que están ricamente irrigados: corazón, cerebro, las piernas y también el tejido nervioso.
tenemos que tener en cuenta el impacto entonces que la persistencia de los niveles altos de azúcar tienen en los órganos, y finalmente por eso tenemos que tratar de evitar la persistencia de los valores altos de azúcar en sangre, porque estos órganos no pueden funcionar de manera adecuada con esta intoxicación de azúcar. O sea que, como podemos ver, es una enfermedad que afecta varios órganos, o sea, no es específico de uno, sino que son varios los órganos que la diabetes puede llegar a afectar, ¿es así? Precisamente. Cuando una enfermedad puede afectar varios órganos, llamamos enfermedad sistémica. Y diabetes es una enfermedad vascular, es decir, va a afectar a los pequeños, grandes vasos, y de ahí las complicaciones que queremos evitar en el paciente que tiene diabetes. Claro, recordábamos que hace unos martes atrás con la doctora Broder justamente vimos del endotelio y anticipamos algo. Seguro. Respecto a cómo es importante el cuidado de las arterias, porque obviamente, bueno, acá acabas de decir, cuando uno tiene registros altos de glucemia, por la causa de que fuera, las arterias se dañan. Las arterias están en todo el organismo, hay kilómetros y miles, 10 miles de kilómetros, lo habíamos comentado, por lo cual es algo importante. Ahora bien, Silvana, la diabetes, vos quizás sepas de cuándo se comenzaron, por lo menos actualmente, a conocer, y la pregunta puntual es, ¿por qué pareciera que cada vez hay más? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y por qué aumenta la prevalencia? ¿Qué es este tema? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Yo quisiera mostrarles la siguiente imagen donde se refleja el incremento en los años que ha tenido la enfermedad a nivel mundial. Y ahora yo voy a devolverle, antes de contestarle al doctor Rojas, una pregunta que nos defina qué es epidemia. Bien, bueno, hacemos un ping-pong acá, ¿eh? Claro. No se crean que era solo para la doctora Vázquez, viene la pregunta para acá también. Yo voy a evaluar. Claro. Vos estás de periodístico. Bueno, muy bien, la epidemia, claro, tenés razón, porque la mayoría de la gente la epidemia la tiene con algo infeccioso. Recuerdo en el año 2009, un año después que llegué al sanatorio como médico infectólogo, estuvo el boom de la gripe A, no sé cuántos la recuerdan, quizás todos, estuvo muy masivamente notificada por la televisión. Y epidemia se llama a toda aquella, de lo infeccioso es toda aquella enfermedad infecciosa que aparece con mayor frecuencia de la esperada. Es decir, cuando empiezan a haber un caso, 2, 10, 15, 20, 50, de una enfermedad que normalmente año a año aparece un caso o dos, estamos frente a una epidemia. Ahora bien, esa epidemia, cuando se sigue diseminando y se disemina, por así decirlo, en todo el mundo, deja de ser epidemia y se transforma en una pandemia. Y pan quiere decir todo, o sea, es que abarca no solamente el país, ¿no es cierto?, sino que abarca el mundo, que de hecho la gripe A fue eso, una pandemia. Ahora, no sé a qué se debe esto, Silvana. Vos no me querés decir que hay algo con la diabetes que tenga que ver relación con la infectología ahora, ¿no? Con conceptos cruzados y aplicables totalmente. Bien. De modo que voy a pedirle al director que nos muestre la imagen. Esto es de la Federación Internacional de Diabetes. Es un informe del año 2017, o sea, está sumamente actualizado, donde en la columna, en la línea celeste, de manera ascendente, se ve que aproximadamente para el año 2017 a nivel mundial se describen más de 400 millones de personas con diabetes. Por eso se dice que es una pandemia, ¿sí? Le preguntaba al doctor que nos defina, que nos ayude a definir epidemia, porque generalmente lo relacionamos con un concepto infectológico. Sin embargo, tenemos que recalcar de que hay enfermedades que son crónicas, no transmisibles, pero que se comportan como epidemias o pandemias porque van cada vez habiendo más casos. Entre ellos está la diabetes, la obesidad, la hipertensión, la dislipidemia. Claro, claro. ¿Sí? Perdón, Silvana, tengo la información acerca de los Estados Unidos, que obviamente es el país de las estadísticas, y ellos registran en este momento más de 20 millones de pacientes con diagnóstico de diabetes.
De manera que creo que estamos ante una pandemia, ¿no? Y en países en vías de desarrollo, subdesarrollados, que no tenemos estadísticas y que tienen un estilo de vida que puede fomentar esto, creo que me parece que estamos ante un tema bastante serio y muy delicado, ¿no? Porque ellos como país y como gobierno federal están muy preocupados en cambiar hábitos de alimentación, especialmente pensando en dietas menos grasas, de grasas saturadas y menos calóricas, y no lo pueden lograr. Claro, porque sí, ya no puede ir el gobierno contra la civilización. Entonces hay un verdadero problema en los Estados Unidos con la diabetes. Más de 20 millones de pacientes diagnosticados, y los que no están diagnosticados, dice que crece geométricamente. Claro. Tema y muy serio. La pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿cómo se produce esto? Porque nos agarra angustia, Silvana. ¿Cómo, a ver, un ciudadano nuestro, un vecino nuestro, dice, a ver, para que yo no tenga tanto azúcar, tanta glucemia en mi sangre? A ver, bueno, ¿cómo se produce? Y después nos vas a alertar. Bien. En la siguiente imagen voy a comentarles por qué esta pandemia, ¿sí? Tiene que ver, por un lado, con que hay una población que cada vez está más envejecida, o sea que hay una mayor sobrevida en la población, ¿bien? Luego hay ciertos cambios en el estilo de vida que también impactan en la población relacionado a lo que usted decía, Lito, ¿sí? El consumo de ciertos alimentos muy ricos en grasas, en azúcares refinados, asimismo el sedentarismo, la falta de actividad física, el incremento del sobrepeso y la obesidad, que son como hermanos de la diabetes. Y también quiero introducir un concepto que es cuando la mamá arranca su embarazo con diabetes o con obesidad, tiene también, marca a su hijo con mayor predisposición a tener diabetes, y eso luego se puede seguir transmitiendo. Además, quiero comentarles cuál es la prevalencia de la enfermedad en Argentina. ¿Bien? Bueno, la siguiente imagen para que pueda ser más ilustrativa. Según la tercera encuesta nacional de factores de riesgo, que se hizo por última vez, bueno, en realidad esta la publicada es del 2013, nos habla que el 10% de la población en Argentina tiene diabetes. Esto involucra desde los niños hasta los ancianos. Esa es nuestra cifra, digamos, ¿bien? En el año 2006, yo recuerdo cuando empezaba a dar clase a los estudiantes de medicina de quinto año acá de la UAP, la prevalencia era del 6%, ¿sí? Ese era el dato que yo les enseñaba. Ahora lo que les enseño es que el 10% de la población de Argentina tiene diabetes. Y eso es del 2010, ¿no es cierto? Aquí 13, perdón. En 2006 era el 6%. La del 2013 es del 10%. ¿Sí? Habrá que ver qué pasará en el 2018. Claro. Para capaz que esté más alto. Bien, entonces vemos que esos factores que estuviste comentando que determinan un aumento en la prevalencia son evidentemente una costumbre del mundo occidental, la dieta occidental, o todo el impacto que obviamente tiene su raíz en la dieta americana, que impacta en todo el mundo, porque no solo las películas de Hollywood impactan en todo el mundo, sino también la dieta que ellos tienen, y muchos hábitos, porque hoy se sabe que en Estados Unidos uno de cada tres personas son obesas, no con sobrepeso, directamente obesas, y la sociedad de Estados Unidos está muy preocupada porque ven que los chicos, ya la expectativa de los chicos por primera vez en la historia va a ser menor que la de los padres. Entonces, y todo por cosas de estilo, de vida. El sedentarismo, ahí lo mencionabas, es uno, y todos los beneficios de la tecnología nos han hecho que nos volvamos cada vez más sedentarios. Y quiero recalcar ese factor porque siempre es bueno, estemos en donde estemos, tratar de hacer actividad física. Yo siempre les digo a los pacientes que cuando llegan, que traten de estacionar el coche en el sanatorio, en el lugar más lejos, cosa que caminen un poco más. En el sanatorio yo mismo evito utilizar los ascensores, aparte que porque lleva tiempo esperarlos para poder hacer la actividad física. Si usted vive en algún primer piso,
eso es bueno porque va a ser actividad física y eso en cierta manera contrarrestaría este aumento de la prevalencia. Pero ahora bien, siguiendo un poquito con las preguntas que quería hacerte, Silvana, ¿cómo se detecta? Dijimos que es hiperglucemia, pero por ahí capaz hay gente que no sabe qué es esto, ni sabe qué es lo normal o qué no. ¿Cómo es el tema del diagnóstico de detección de la hiperglucemia? Bien, la glucemia o el azúcar en sangre se determina mediante un laboratorio, una extracción, un análisis. O sea, es un método muy sencillo y no es costoso. Los valores de glucemia o de azúcar normal en sangre están de 70 a 109. Yo traje también una imagen para mostrarles cuáles son los valores con los que nosotros definimos que un paciente tiene diabetes. Bien. Cuando en ayunas de 8 horas tiene un valor mayor o igual a 126 repetido en dos oportunidades, ¿sí? Preferentemente con una diferencia de menos de 7 días. Menos de 7 días, de no siete más. Días. Luego al azar, es decir, indistintamente de si yo estoy en ayunas o de si comí algo, con ciertas molestias que ya dijimos una que definía a la palabra etimológicamente diabetes, que era el paciente que orina mucho. Uh-huh. Pero tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los pacientes que tienen diabetes no tiene síntomas. Por eso es tan importante la detección mediante un análisis que no es costoso y luego vamos a aprender a partir de qué edad ya debería la población tener en cuenta para poder hacerlo. Cuando tengo alguna molestia y al azar me sacan sangre, yo tengo más de 200, con una sola determinación ya tengo diabetes. Luego hay una prueba que nosotros llamamos prueba de tolerancia oral a la glucosa, que es un tipo de azúcar que se toma una cantidad que está medida y al paciente se le saca sangre antes de la ingesta de esa carga y a las 2 horas. Si el paciente tiene a las 2 horas más de 200, también repetido en 2 oportunidades, eso define a la enfermedad de diabetes. Perfecto. Bueno, entonces con eso en mente, ya se sabe más o menos que son valores de sangre. Yo puedo pensar que no tengo, pero si no me hago el control de sangre, porque como bien dijiste, no todos los pacientes tienen síntomas, y de ahí la importancia de hacerse un control. ¿Cada cuánto sería conveniente hacer un control? Antes de comentarles cada cuánto, quiero mostrarles cuáles son los síntomas. Perfecto. Para tener en cuenta, ¿sí? Bien. Los síntomas de los valores altos de azúcar aprendimos ya que era orinar mucho. Uh-huh. El paciente al orinar mucho pierde líquido, se deshidrata, entonces tiene mucha sed. Puede adelgazarse porque al no poder el organismo utilizar la glucosa como combustible porque está en la sangre y no está dentro de la célula donde tiene que funcionar para mover el motor de la célula, empieza a echar mano de los músculos, de la grasa, entonces el paciente se adelgaza. Podemos también tener visión borrosa y lo más triste es la detección ya de la diabetes a través de las complicaciones, es decir, de la lesión de estos órganos que son ricamente vascularizados, ¿sí? Hay pacientes que debutan o se enteran que tiene diabetes a partir de un infarto, de un ACV, de una amputación, de una infección en un pie. Y esos son los síntomas o las molestias que pueden tener las personas que tienen manifestaciones, pero recordar que la mayoría no tiene manifestaciones. Y por lo tanto, esto es lo que nosotros queremos alertar de quiénes serían las personas que tienen que hacer la detección. Ahora vamos a la siguiente imagen. Antes de pasar entonces a la detección, recordar que hay 4 grupos o tipos de diabetes, ¿sí? El más conocido, el más frecuente y que está ejemplificado con la abuelita es el que aparece en la población adulta en general, que es la diabetes tipo 2. El 90% de los pacientes con diabetes tiene diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1, ejemplificado por el nenito, es la diabetes donde el páncreas deja de funcionar, no forma más insulina. Entonces son los niños, adolescentes, inclusive adultos que necesitan aplicarse, inyectarse insulina toda la vida para poder sobrevivir. El tercer grupo o ejemplo es de la mamá con diabetes que surge en el embarazo, eso se llama diabetes gestacional. Y finalmente otros tipos de diabetes, en el dibujito aparece un páncreas,
Uno de los ejemplos es cuando el páncreas se puede inflamar por ciertas enfermedades o tener tumores, entonces eso también puede afectar y el paciente tener diabetes. Y ahora sí, vamos a hablar entonces de cómo detectarlo. ¿Quiénes están en riesgo de padecer diabetes tipo 2? Teniendo en cuenta que la diabetes tipo 1 no se puede prevenir, ¿sí? No se sabe todavía cuáles son los factores o por qué ocurre la diabetes tipo 1, pero sí podemos prevenir la diabetes tipo 2, que es la más frecuente. Entonces, respondiendo a la pregunta del doctor Rojas, quienes tienen mayores de 45 años deberían hacerse un control de glucemia de laboratorio. Y si les da bien, entonces repetirla cada 3 años. Si yo tengo antecedentes familiares de primer grado, es decir, padres o hermanos, si padezco sobrepeso u obesidad, relacionado a lo que usted decía, Lito, y también Haroldo, la población cada vez está con mayor tendencia al sobrepeso. Quienes padecen de hipertensión arterial, quienes tienen problemas de colesterol alto, triglicéridos o ya tienen enfermedad cardiovascular, es decir, ACV, problemas de infartos o si han tenido algún evento coronario, y si una mujer ha tenido diabetes en el embarazo o si su bebé pesó más de 4 kilos al nacer. Estos son los grupos de riesgo y para ellos entonces tenemos que a abrir como el paraguas, porque es para ellos principalmente que nosotros queremos prevenir o que se pueda detectar la enfermedad de manera precoz, ¿sí? En las primeras fases donde todavía queda algo de reserva de insulina en el páncreas y por lo tanto habría que preservarlo. Bien, perfecto. Bueno, es un tema bastante serio, doctora Silvana, en el sentido de que tenemos la enorme responsabilidad de ese chequeo de sangre que, como se ha expresado en esta mesa, no es costoso, no es complicado. Cuando uno se hace un chequeo en general de nuestro cuerpo, me parece que, por supuesto, la glucemia es esencial, ¿no? Yo creo que los médicos, cualquier médico clínico lo va a pedir, lo va a solicitar. Pero qué importante es, porque es como silenciosa también. Cuando aparecen las manifestaciones clínicas, es ya un poco tarde. Se habla incluso de cegueras. Uh-huh. En los Estados Unidos ellos tienen estas cifras que realmente me dejaron perplejos, no solo los miles de muertos anualmente por esta enfermedad, sino que también muertes y las incapacidades o discapacidades. Tienen miles de seres humanos con amputaciones de los miembros inferiores, con cegueras. ¿Por qué se produce la ceguera? Quizás en dos palabras. Y después serias afecciones renales también, pero severísimas, para hemodiálisis total a raíz de esta enfermedad, ¿no? El problema en los ojos tiene que ver también con los microvasos o microvasculatura, donde se produce, no está acostumbrado ese ambiente a trabajar con valores altos de azúcar, entonces se van produciendo pequeñas microhemorragias, pequeños microaneurismas que son como unos saquitos, luego ahí se forman como nuevos vasos en la retina y eso arrastra la retina y puede generar un desprendimiento de retina. Entonces, tristemente, como usted decía y como les mostré también en la imagen, hay muchos pacientes que se detectan la enfermedad a partir de complicaciones. La enfermedad renal hace referencia a que los riñones, que son nuestros filtros por excelencia, depuran la sangre, van perdiendo esa capacidad de poro. El poro se va agrandando, deja o permite pasar estructuras más grandes como son las proteínas, y eso va lamentablemente en el tiempo desgastando la función de los riñones hasta que los pacientes, cuando están en esta fase de perder grandes cantidades de proteínas por la orina, ya en años evolucionan a la falla renal y finalmente a la diálisis. ¡Qué bárbaro! Y el paciente con diabetes no lo advierte, y eso lo puede advertir con el chequeo, ¿no? Exactamente. Qué sí. Importante ese análisis de laboratorio donde va a mostrar la glucosa, el azúcar en sangre. Parece tan simple pero tan trascendente, porque también es una enfermedad silenciosa. Qué bárbaro. Bueno, ¿cuánto hay? Si hay algún tema más, si no, hacemos ya la segunda pausa y después vamos a ver cómo, bueno, no solo la etiología que ya estamos viendo, sino cómo prevenir, cómo estar preparados para esto.
porque nuestro leitmotiv es la medicina preventiva. No sé, doctor Rojas, Haroldo, si tú tienes todavía en este bloque algo o... Me parece que la doctora fue muy precisa, concisa y contundente, no profusa, confusa y difusa. Por lo tanto, los conceptos fueron bien claros. Me parece bien, Lito. Podemos ir al corte para después sí llegar a ver correcto cómo la a ver prevención... los consejos médicos entre todos y podemos y podamos asimilarnos y tomar conciencia, ¿no?, de esto que es el cuidado de nuestra salud. Señor director, entonces hacemos la última pausa y vamos a nuestro tercer bloque.